Vamos a hablar con nuestro compañero Camilo, porque ya se registra un 42% de avance en la obra de deprimido de la calle 100 con Suba, y también la construcción del puente vehicular tiene un avance del 40%. Camilo, por favor, cuéntenos más. Línea televidentes, pues avanzan las obras de la avenida Carrera 68, aquí en el punto de la avenida Suba con calle 100. Ustedes pueden observar que en este momento se está realizando un puente vehicular y además también se está realizando la construcción de un deprimido que permitirá la conexión de la avenida Suba con la calle 100 y así continuar su recorrido entre estas dos troncales para las buses de Transmilenio. Hasta ahora nos encontramos con el director del IDU, Diego Sánchez. Director, bueno, primero que todo, cuéntenos sobre estas obras, de qué se trata este puente vehicular y este deprimido que se está construyendo acá. Bueno, este es un puente que en un futuro va a servir exclusivamente al sistema Transmilenio. Este puente viene en sentido norte, sur hacia el norte, perdón. Van a ser dos carriles para el tráfico exclusivo de Transmilenio. Ese puente va a permitir esa conexión directa del sistema Transmilenio sobre encima de la calle 100. Y para los que vienen en sentido norte hacia el sur, van a pasar por debajo de la calle 100. Este deprimido que ya ven ustedes ahí, que va en un 42% de avance, va para hacer el tráfico de Transmilenio en sentido norte hacia el sur. Y adicionalmente ese deprimido va a permitir por debajo una conectante hacia el oriente, por la calle 100 seguir hacia el oriente, o los que vienen de la calle 100, que es la futura troncal 68, también podrán tomar esos buses hacia Suba. Eso va a mejorar muchísimo los tiempos de viaje de los usuarios del transporte público masivo Transmilenio, porque van a poder evitar los transbordos de una estación a otra, sino que una ruta podrá salir de Suba y llegar directamente a la calle 100 con carrera séptima. Es decir, esta intersección que normalmente vemos se va a retirar, pero antes de eso, director, vemos que aquí pasan muchos peatones. Vamos a intentar hablar con algunos de ellos, si saben lo que se trata esta obra y de lo que es este desarrollo. Muy buenos días, ¿cómo está? Estamos en directo para Río Bogotá. ¿Usted sabe de qué se trata esta obra? Van con afán algunos de ellos. Director, muy rápidamente, contémosle a los televidentes, ¿qué se va a hacer con esa intersección que hoy está acá? Bueno, la intersección en el futuro va a seguir funcionando para el tráfico mixto. Va a desaparecer para el transporte público masivo, es decir, no vamos a tener buses esperando en los semáforos. Eso es lo que principalmente pretende esta gran obra. El tráfico mixto sí va a tener intersección semaforizada, pero va a estar con unos tiempos mucho más cortos porque ya no vamos a tener tanto transporte público operando. Entonces va a haber un gran beneficio también para el vehículo particular. Ese es el objetivo principal de esta obra. Son 245 mil millones de pesos de inversión en este solo tramo de del grupo 8 de la avenida 68, que va en un 32% de avance y que esperamos concluir al 100% en febrero del año 2026. Vemos que el puente se está construyendo diferente a lo que hoy se puede observar en otras obras. ¿De qué se trata esta labor que hoy están haciendo? Bueno, esto es un sistema constructivo que se denomina dovelas sucesivas. Es decir, va un carro, una especie de estructura metálica sobre la cual se coloca una formaleta, y en esa formaleta se funden las dovelas. Las dovelas son los elementos de concreto que hacen la función de una pila, de una viga. Estamos construyendo esas dovelas sin necesidad de construir apoyos centrales, de manera que vamos a poder avanzar sin llegar al centro con un apoyo, sino de llegar directamente al otro extremo, y evitamos tener que cerrar el centro de la vía. Bueno, vamos a hablar con algunas de las personas que transitan acá. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Usted sabe qué se está construyendo acá? Sí, señor, yo trabajo acá. Bueno, ¿qué tal le parece pues esta obra y demás? No, muy bien, gracias a Dios. Usted labora acá, nos acaba de mencionar, director. Bueno, contémosle a él, de pronto hace parte de esas obras. ¿De qué se trata esta obra? Mira, esta obra es un... Estamos construyendo un puente que le va a servir exclusivamente a Transmilenio para pasar derecho hacia Suba, de manera que los buses no tengan que parar en esta intersección. Y por debajo, o sea, por ese paso deprimido que hay debajo de la calle 100, pasarán los buses que vienen también del norte hacia el sur. Entonces vamos a eliminar la intersección semaforizada para el transporte público y también vamos a permitir que los buses que vienen de Suba o que van a Suba tomen la calle 100 hacia el oriente en ambos sentidos, porque también estamos haciendo un ramal por debajo. Entonces son obras que no se ven porque estamos haciéndolo por debajo de la tierra, y este puente que está por encima, que en total toda la inversión por origen son más de 240 mil millones de pesos para mejorar el servicio de transporte público de Bogotá. ¿Cree que esta situación mejorará la movilidad aquí en este sector? Sí, claro, demasiado. ¿Por qué? Pues los Transmilenios ocurren bastante paso, y ya pasando por arriba ya puede disminuir el flujo vehicular, ya pasa más rápido. Perfecto, gracias. Ustedes escuchan, pues eso es lo que avanza en este punto del grupo 8, las obras de específicamente ampliación de la carrera 68 y además también la construcción que se viene haciendo de este puente vehicular y el deprimido. Por ahora, con estas imágenes los vamos a dejar. Continúen con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.
Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.